tardes, estamos con Ariel Jaime, organizador de la fiesta máxima de la escuadrilla que se viene ahora para el 7 de abril junto a José Peralta. Estamos en el hipódromo de Villa María Río Seco. Buenas tardes, Ale, buenas tardes, Nati. Yo creo que sí, vos como verás mucha actividad en el hipódromo, porque gracias a Dios tenemos hoy en día el apoyo del intendente de Villa María Río Seco, que creo que hace que esta carrera se pueda lograr un poco acá, porque había una realidad, el hipódromo no estaba en sus condiciones dadas como para albergar la gente que estamos realmente esperando para esta carrera. Yo vine del norte del país, llegué hace 3 días y cuando vi las obras me di cuenta que realmente la gente se puso. Es importante. Muy importante. Sí, la parte sanitaria, anteboxes, boxes, se hicieron quincho, palco de remate. No, muy lindo. Desde ya invitamos a toda la gente que realmente le gusta este deporte y a la que no le gusta también, porque como sé, estos días que yo estaba acá en Río Seco, hay gente que nunca vino a una cancha de carrera y que realmente escucha el ruido que tiene la carrera y quiere venir. Y con respecto a la carrera, yo pienso que esta carrera, me parece a mí que los caballos llegan mejor que lo que llegaron en Vera. Mejor en el sentido de que este caballo de Paraguay llega ya con un periodo bastante largo de adaptación. El caballo corrió, perdió y después volvió a correr y ganó muy bien, con mucha solvencia. Por eso es que la gente está tan segura de lo que hace y viene a correr esta carrera. Buen Viaje es un caballo que viene en alza, que viene ganando las 3 últimas carreras, que va a correr prácticamente en el pueblo del cual son sus dueños. El caballo nunca corrió acá, pero es un caballo muy manso, con mucha calidad, que se adapta a todo. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo correr en Vera, en Goya, en distintos hipódromos, y un caballo que tiene una adaptación bárbara al terreno. Viene a ganar las últimas 3, como te dije recién, entonces lo hace llegar con mucha más fuerza. Y este caballo general, que bueno, que realmente nos sorprendió a toda la carrera que ganó en Vera y de la forma que la ganó. El caballo tuvo una lesión, tuvo su periodo para llegar bien y la gente está haciendo todo lo posible que le llegue 10 puntos. Entonces, con estas 3 cosas que te estaba contando, creo que hace que la carrera tenga la expectativa que realmente tenga. Claro, seguro. Sí. Así que yo creo que estamos ansiosos ya. Vos hablás con los chicos y ya no aguantamos más. Todos quieren que llegue el día, que claro, llegue la hora y que estemos los 3 ahí adentro. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El viernes empieza lo que ellos le llaman acá la semana del turf, que está el baile del Rey Pelusa. El sábado tenemos carreras. El sábado a la noche tenemos la cena show con remate de los clásicos y el domingo tenemos las carreras. Entonces hace un fin de semana lindo, movidito. Movidito para todo. Bueno. Héctor Botero, el cuidador de Buen Viaje. Hemos llegado acá hasta el Estú, el Aras del Bagual, en Santa Elena. El caballo va a llegar bien, un caballo nuevo, que tiene buena salud, va a correr cerca de la casa. Y bueno, estamos con esa expectativa, como decís, una carrera muy, muy importante. Y bueno, hemos llegado hasta acá
gracias a Dios que el potrillo ha progresado y podemos enfrentar a esos fenómenos que ya están ahí en Rincón. Y bueno, está todo en marcha, está todo dispuesto para el 7, para que sea una gran carrera. Ojalá que salga todo bien, que se dé todo bien para los tres competidores y bueno, que tengan suerte todos y que bueno, después que gane el mejor. Pero ya yo creo que participar de una carrera de esta es muy importante para ustedes, para todos los otros competidores también, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que nosotros decíamos, que sea una cosa, un desarrollo perfecto, que todos larguen bien, que corran bien, que ganen mejor, por supuesto, a estos niveles, vos sabes cómo es. Eso es lo que nosotros deseamos, que sea una buena reunión para que la gente se vaya contenta. Muy agradecido, Héctor, por habernos recibido aquí en tu casa y bueno, la mejor de suerte para el 7. Gracias, Ale, y muchas gracias por haber venido acá hasta el Estu. Y bueno, y para toda la gente que va a venir, desde ya les deseamos buen viaje. Bueno. Estamos con Santiago Córdoba, entrenador de Splash Refuge, que ha hecho varios kilómetros para llegar hasta acá, hasta el Río Seco. Buenas tardes, Alejandro, y la verdad que hicimos, sí, como dijiste, 1000 kilómetros, estamos acá, vinimos a correr esta carrera que es muy importante, pienso que va a ser una de las carreras más grandes del año, y bueno, el caballo llega bien, llega a 10 puntos a la carrera. Se pudo poner como nosotros quisimos, nos dio un poco de trabajo porque es un caballo adulto ya, es un caballo de 6 años y bueno, nos dio un poco de trabajo, recién el caballo se está aclimatando y bueno, nos gusta la carrera y vinimos a competir y esperemos que sea un lindo espectáculo para tanta gente que va a venir desde lejos a mirar esta gran carrera. La verdad quiero hacer una invitación, sí, a toda la gente que pueda, que tiene la oportunidad de venir, sea de donde sea, ver esta gran carrera, estos tres ejemplares que sin lugar a dudas son los tres caballos más ligeros hoy por hoy del país, que venga a ver este lindo espectáculo y que trate de no perdérselo, ¿no? Por participar de esta fiesta y más aún todavía participando del clásico principal de la jornada que va a ser ese, para mí es un orgullo grandísimo. También estar al lado de estos dos colaboradores como José Báez y el señor Héctor Otero, que son dos excelentes personas, muy buenos cuidadores, ya es un orgullo para mí competir con esta gente, que tiene caballos de muy buen nivel también, y bueno, estamos muy ansiosos por esta gran carrera, espero que salga todo bien.
Estamos con José Báez, entrenador de general, que ya se encuentra en Villa María Río Seco. Buenas tardes, el caballo se encuentra en Córdoba hace 15, 20 días y se encuentra bien. Creo que está con unos kilos menos de la carrera de Vera, pero se le encuentra bien de ánimo y con muchas ganas y esperamos que haga un buen papel para esta gran carrera que esperamos y que lo que queremos es que corra bien el caballo y que vuelva a represar de su buena forma. Participar de esta carrera ya es lindo estar con los tres mejores hoy por hoy del país y esperemos que gane, que corramos bien y que sea una carrera limpia, sana y buena. Bueno, muy bien, muchas gracias José Báez. Gracias a todos ustedes y a los que le esperamos a todos que vengan a ver una linda carrera, que son los mejores del país. Bueno, muy bien, muchas gracias.